Bienvenidos a CDA, el podcast en donde yo, Abel, los introduciré a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva semana con otro misterioso capítulo y hoy les traigo un tema interesante y claro que no es apto para sensibles ni mucho menos para menores de edad, de hecho ni siquiera tendrían que estar escuchando esto, pero bueno, antes de arrancar con nuestro tema, les recuerdo que pueden ir a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Caballeros del Albedrío en Facebook, Instagram y Twitter y no se olviden de ir a Spotify, iVoox, Google Podcast, iHeartRadio, Deezer y YouTube en donde nos pueden ir a comentar, darle me gusta a todo lo que hemos estado subiendo porque la verdad me ayudan mucho haciendo este tipo de cosas y hacen que este proyecto pues siga creciendo cada día más. Ahora sí, vámonos tendidos con el tema de esta semana porque el día de ayer fue 10 de diciembre y en México es conocido como el Día del Payaso. La verdad no tenía ni puta idea de que existía este día, pero ahí está el dato. Y para conmemorar un poco a estos personajes que se dedican a hacer sonreír a las personas con un estilo clásico, la cara pintada y un traje pues bastante llamativo, zapatos grandes y todo este tipo de indumentaria que utilizan los payasos. Y es necesario reconocer que no todos los payasos que existieron en este planeta tienen el mismo don para sacar sonrisas, pues el caso que tocaremos esta noche fue todo lo contrario. El payaso del que hablaremos se dedicó a borrar la sonrisa de más de 33 víctimas que padecieron de su abuso, violaciones y asesinatos. Este viernes de misterio les presento la historia de uno de los asesinos más prolíficos y famosos de la historia, John Wayne Gacy, el payaso asesino Pogo. Por fin, después de una temporada, hablaremos de este asesino en serie tan icónico. Tenía bastantes ganas de hablar de Gacy y no hay mejor ocasión que este tema, así que arranquemos. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en el hospital de Etherwood en Chicago, Illinois. Es hijo de Marie Eileen Robinson, de 33 años, y John Stanley Gacy, de 41. Nombrado así por el famoso actor John Wayne, que brilló durante la época de los 20s. La historia familiar tiene mucho que ver en la vida de Gacy. Comprenderemos muchos de los comportamientos que adoptaría en el futuro. Su padre por un tiempo sirvió en el ejército, para después trabajar en una fábrica como maquinista. Era la típica familia norteamericana. El padre trabajaba, mientras la esposa se quedaba en casa a cuidar a los críos. Pero no todo era tan dulce como parecía, pues su padre se convirtió en un alcohólico, que después de llegar del trabajo, se encerraba durante horas en el sótano a beber todo el licor disponible. Y como todo buen alcohólico, el comportamiento violento marcó de gran manera a la familia, pues estuvieron sometidos a abusos y agresiones, pero en específico se ensañó con su hijo John. No era el típico niño que le gustaba salir a la calle y divertirse con sus amigos de la cuadra, pues después de su nacimiento padecería de serias complicaciones cardíacas, lo cual lo limitaba demasiado. Además de que a la edad de 11 años, por un descuido, un columpio lo golpearía en la cholla, provocando un coágulo de sangre que habitaría en el cerebro de John por 5 años, provocando constantes desmayos. Lo peor de esto es que su padre todo el tiempo creyó que fingía estos dolores para evadir la actividad física. Aunque lo intentó muchas veces, no estaba en las mismas condiciones que los demás, provocando el rechazo de su padre. Es por esto que el aislamiento social sería fundamental desde su niñez hasta su edad adulta. La poca actividad física comenzó a provocar burlas de su padre por parecer un chico sin masculinidad. Incluso se burlaban de él en cualquier ocasión que tenía y sobre todo le fascinaba humillarlo frente a invitados, familiares o conocidos porque había una posibilidad de que el pequeño John fuera gay. Razón suficiente para merecer una buena reprimenda de su padre. Sacaba su navaja de afeitar y lo atacaba en repetidas ocasiones o simplemente lo agarraba como saco de box. Por esta razón comenzó a alejarse del padre y formó un vínculo muy estrecho con la madre, a la que ayudaba con las tareas de la casa, hecho que agudizaría más las burlas de su padre, ahora por ser un, cito, hijo de mami. Evidentemente la relación con el padre era un asco. Todo cambiaría para su último año de secundaria, cuando la relación tan tensa que mantenía en casa fue demasiado para él y decide huir a Las Vegas, Nevada, en donde conseguiría el puesto de vigilante de una morgue. Lugar donde observó en repetidas ocasiones los embalsamamientos de los cadáveres, lo que comenzaría a llamar su interés. Incluso se dice que después de que todos los trabajadores abandonaban el local, él se subía a los ataúdes para acurrucarse con los muertitos, o mejor dicho, tenía sexo con los cadáveres, lo que le provocaría una manía por los muertos. Después del sexo necrofílico, regresó a Chicago con su madre, para así poder matricularse en la Escuela de Negocios Northwest, y se graduaría en el año de 1963.
estaba listo para el mundo laboral y fue contratado por una empresa de zapatos, por lo que fue transferido a la ciudad de los Simpson, Springfield, en donde poco a poco se fue acomodando hasta conseguir el puesto de gerente, y también conocería a su futura esposa, Marilyn Myers. Parecía que su vida estaba resultando bien, tenía un buen puesto, se acababa de casar y sobre todo era muy bien visto por los demás, pues todo el tiempo parecía ser una persona amable y muy sonriente con el resto de la comunidad. Su historia daría un giro tan solo un año después, en 1964, cuando decide unirse a la Cámara de Comercio Junior, una organización que apoyaba el liderazgo y el emprendimiento dentro de la comunidad. De la misma manera que en la fábrica de zapatos, su habilidad para hablar con la gente fue muy útil para comenzar a escalar dentro de la organización y generarse una reputación con su arduo y constante trabajo. De hecho, es aquí donde Gacy tiene su primer acercamiento gay, después de que en una borrachera, uno de sus compañeros lo persuadió para hacerle sexo oral. Ese momento comenzó a provocarle un deseo sexual intenso, el cual no sería detenido a partir de ahora. Pero esto no le duraría mucho. Gacy y Marilyn se mudaron a Iowa, en donde el padre de Marilyn era dueño de 3 franquicias del Coronel Sanders, KFC, el cual le ofreció un puesto de gerente a Gacy, y en febrero del 66 nace su primer hijo, Michael Gacy, y un año después, su hija, Christine Gacy. Lo interesante de esto es que siempre se mantuvo como un padre ejemplar. No les quería dar la misma vida que él había recibido de niño. Cito: "Muchas de las cosas que me hizo mi padre, me negué a hacerlas. No creo en los golpes o en pegarle a los niños. Trataba de hacer una vida que creía era buena". Y es en este momento donde reaparece en la obra el padre de Gacy, Stanley, el cual admitió para ese entonces que se sentía orgulloso de todo lo que había logrado su hijo, y mencionó que al parecer se había equivocado con él cuando era pequeño. Esto le provocaría una inmensa alegría a Gacy, pues era la primera ocasión que escuchaba decir a su padre que estaba orgulloso de él. Pero al parecer esto no bastó, y de nueva cuenta se unió a la Cámara de Comercio Junior, pero en Iowa. De la misma manera y gracias a su simpatía, escaló demasiado rápido para poder tener una posición de control. Sin embargo, algo en este grupo era diferente al que él ya había estado, pues comenzó a notar que eran demasiado cachondos, y para poder reclutar nuevos miembros, realizaban fiestas masivas con prostitutas. De hecho, era Gacy el que organizaba todas estas fiestas. Eran tan grandes y, claro, tan degeneradas, que por cada nueva fiesta realizada, conseguía que 20 nuevos miembros se unieran a sus filas. Eso era solo la parte del reclutamiento, porque una vez estando adentro, las visitas con prostitutas eran recurrentes, las cuales eran grabadas, y por otro lado, eran swingers, o realizaban intercambio de parejas, pues intercambiaban esposos con esposos y con todos. Poco a poco la vida de Gacy se verá sumergida en este tipo de actividades y poco a poco se van a ir haciendo más turbias. Por un lado tenía una vida turbia llena de ilegalidades y por el otro llevaba una vida cotidiana con la familia. Cubría su puesto de gerente en el KFC, el cual desempeñaba con gusto, pues le gustaba dominar a los demás. Este comportamiento nos llevaría a agosto de 1967, cuando agredió sexualmente a Donald Borges, que era el hijo de uno de sus compañeros. Lo llevó a su sótano, en donde le enseñó su amplia colección de películas porno, y se emborracharon. Cuando el chico estaba totalmente ebrio, lo obligó a realizarle sexo oral. Lo amenazó con difamarlo si se atrevía a contar algo, ya que nadie le creería. Este sería el modus operandi que manejaría. Lo aplicó durante un tiempo con los empleados novatos del KFC, pero poco a poco esta práctica ya no satisfacía sus necesidades sexuales, por lo que la idea del asesinato cada vez parecía más excitante. Pero la primera etapa de Gacy llegaría a su fin 8 meses después, cuando en marzo de 1968, Donald le contó a su padre sobre la agresión de Gacy. El padre se alarmó y de inmediato se pone en contacto con las autoridades. Gacy es apresado y enjuiciado. La única defensa que tenía es que el padre del chico solo lo acusaba por cuestiones políticas. Lo quería difamar, pero el chico tenía que subir al estrado para el juicio. Y Gacy, en un intento de intimidación, contrató a algunos sujetos para amenazar a Donald para que no se presentara a la corte. A Gacy se le habían caído los calzones y quería evitar de cualquier forma que el juicio se llevara a cabo. Al final de cuentas, el juez solo lo obligó a una observación psiquiátrica de 17 días. Al final de cuentas, Gacy no tuvo otra que admitir que efectivamente había tenido relaciones sexuales con el chico, pero habían sido consensuadas. Y para el 3 de diciembre de 1968 es condenado a 10 años de prisión, y para este entonces pues su esposa ya se había enterado, por lo que decide divorciarse y se lleva a sus hijas, por lo que nunca las volvería a ver.
De la misma manera en la que se desempeñaba en sus trabajos, así lo hizo en la prisión, pues fue escalando hasta convertirse en el cocinero en jefe, lo que le facilitó la amistad con los guardias de seguridad y los jefes de la cárcel. Pero todo esto se vería nublado cuando recibió la noticia de que su padre había muerto. Siempre tuvo en la cabeza de que él era el culpable, ya que se había muerto de la vergüenza cuando lo sentenciaron. Su estancia en la penitenciaría no era la dictaminada, pues después de 2 audiencias lo pusieron en libertad condicional tras solo haber pasado 18 meses en la cárcel. Regresó a la casa de su madre, pues recordemos que su familia ya se había ido. Esto no le importó demasiado, al contrario, le dieron más espacio para que pudiera realizar sus actividades ilegales, porque en el año de 1971 otra vez sería acusado por abuso sexual, después de que recogiera a un chico en una parada de autobús y lo intentara violar. Pero el juicio no procedió porque el afectado no se presentó a la corte y tuvieron que desestimar el caso. Lo curioso es que los encargados de revisar la libertad condicional de los presos no fueron notificados del accidente y Gacy salió limpio otra vez. Para esto concluiría su sentencia de libertad condicional en octubre de 1971, o sea, algunos meses antes. Este error pues le costaría la vida a varios jóvenes que posteriormente caerían en las garras de Gacy. De esta manera le darían rienda libre para que surgiera un John Wayne Gacy recargado 2.0 y decidió reconstruir su vida, compró una casa en Chicago y se comprometió con Carol Hoff, que tenía 2 hijas, las cuales se mudaron con él. Su esposa estaba al tanto de su vida criminal o lo que había hecho anteriormente. Continuó con él ya que creía que era un hombre trabajador y durante ese mismo año fundó su compañía constructora PDM, que comenzó a tener grandes alcances en el vecindario y en las lejanías, otorgándole el reconocimiento de la comunidad. Para este punto, las obras necesitaban más personal y qué mejor que adolescentes mal pagados para cubrir las vacantes. Durante el primer año de la compañía, los reportes de abuso sexual por parte de Gacy incrementaron, pero él siempre se escudó en que eran problemas por pagos, ya que él no pagaba por un trabajo mal hecho, o esa era la excusa que les daba. De alguna extraña razón, su reputación en el vecindario comenzó a incrementar, al punto de conseguir un posicionamiento político. Realizó algunas fiestas para la comunidad, pero todo era plan con maña, pues sabía que podía acercarse a los niños y adolescentes del vecindario con este tipo de eventos, que desafortunadamente ya no se comportaría de la misma manera que con sus primeras víctimas. Así que a partir de este momento se activa el John Wayne Gacy modo bestia, y les pido que se preparen porque se viene lo fuerte, porque el 2 de enero de 1972, Timothy McCoy, de 16 años, perdió su autobús en Chicago, dejándolo varado por más de 10 horas, en lo que salía otro autobús. No le quedó de otra que esperar hasta que un extraño se detuvo y lo invitó a subir. Lo que no sabía es que se trataba de John Wayne Gacy. Lo llevó a dar una vuelta por la ciudad para al final ofrecerle un lugar para pasar la noche, pues su esposa y 2 hijastras habían salido. Cuando llegaron a la casa, cenaron, se pusieron cómodos y tuvieron relaciones sexuales. A la mañana siguiente, la sorpresa que tuvo fue al ver a Timothy a un lado de él con un cuchillo en la mano. Se espantó tanto que al intentar cubrirse de un posible ataque, se cortó él mismo. Tacleó al niño y forcejearon por unos instantes, por el dominio del cuchillo. Pero la clara diferencia corpulenta significaba demasiado. John se apoderó del arma y una vez sentado encima de la víctima, comenzó a apuñalarlo en repetidas ocasiones en el pecho. La sorpresa que se daría cuando bajó y encontró un desayuno recién hecho y calientito que quería darle a Gacy en forma de agradecimiento. El único error que cometió fue llevar el arma con la que instantes después moriría. Llevó el cuerpo al sótano, en donde cavó y depositó el cuerpo. Aunque tiempo después, cuando relató el crimen, parecía que se había arrepentido de inmediato por el asesinato. Pero por otro lado, este crimen sirvió para darse cuenta que lo que más le provocaba placer era matar. La historia comienza a tomar más fuerza en el año de 1975, cuando su compañía comenzó a prosperar, lo que significaba más jóvenes dispuestos a trabajar y que posteriormente se convertirían en víctimas. Además de que comenzó a tomarse más tiempo para acechar chicos, comportamiento que se hizo evidente para la esposa. Así que Gacy no tuvo de otra que admitir que era bisexual y que ella ya no le satisfacía sexualmente, por lo que tendría que ir a buscarlo en alguien más. Increíblemente, Carol resistió un poco más, pero ya era descarado encontrar la pornografía gay de Gacy en toda la casa, además de ver cómo llegaba con jóvenes y los metía al garage. Esto sería la gota que derramó el vaso para que decidiera abandonarlo y comenzó los trámites del divorcio. Esto no significó mucho para él,
ya que la casa ahora estaba sola y él tenía la total libertad de llevar a sus víctimas ahí. Y es justo en este mismo año cuando Gacy comienza a obsesionarse con los payasos y decide crear su propio personaje al que bautizó como Pogo, con el que realizaría diversos actos en las fiestas de la comunidad. Iba a hospitales infantiles y esta sería una nueva personalidad que adoptaría para ocultar sus más íntimos deseos. Gracias a que adoptó esta apariencia, acercarse con los jóvenes era fácil. Los atraía con esperanzas de enseñarles el arte del escapismo. Ellos mismos se esposaban. Una vez sometidos, Gacy se entretenía durante horas violándolos, torturándolos y, para finalizar, tomaba una cuerda con un palo para realizar un torniquete lo suficientemente fuerte para terminar con la vida de los jóvenes, lo que él llamó como el truco de las esposas o el truco de la cuerda. Y es este mismo procedimiento el que repetiría durante los próximos 2 años, pues se la pasaba por las noches manejando por la ciudad de Chicago en busca de chicos. Cuando localizaba alguna posible víctima, lo enredaba con promesas de darle pisto y mota, una oferta bastante considerable, y en cuanto llegaba a su casa, lo sometía y comenzaba el acto de las esposas. Cuando finalizaba con el cuerpo, sin vida, cavaba una fosa en el sótano y depositaba el cuerpo. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 17 años de edad, desapareció después de que les contara a sus compañeros que Gacy le había retenido el pago de 2 semanas y que iría a su casa a reclamarle. Terrible error, mi amigo, porque cayó en el truco de las esposas, fue violado y lo enterró en la fosa común de su sótano. Por más que Gacy fuera el sospechoso número uno, no obtuvieron nada de él. Solo les dijo que fue a su casa, arreglaron el tema del dinero y se fue. De inmediato, desestimaron todas las acusaciones porque según ellos la investigación se encaminaba a que el chico había escapado de casa por otro pelito de rana lo atrapa. El 11 de diciembre de 1976, Gregory Gottsick, de 17 años, se unió a la compañía de Gacy. Le informó a sus padres que realizaba excavaciones en el sótano de Gacy, según, para cambiar las tuberías. Lo que no imaginaba es que estaba cavando su tumba. Aunque de igual manera lo confrontaron, él negó todo otra vez y se pudo escapar de la justicia. Sin embargo, a partir de ahora la cosa se pone aún peor. Pues un mes después, en enero de 1977, John Sick desaparecería después de ir a la casa de Gacy para venderle su automóvil. Nunca lo volvieron a ver y Gacy se encargó de revender el auto con otro compañero de la compañía, al que tiempo después descubrieron robando gasolina, con lo que dieron con la localización exacta del auto del chico. Las pistas señalaban directamente a Gacy, pero cuando lo confrontaron, otra vez negó todo. Les contó que el chico le vendió el auto porque quería huir de la ciudad y él se encargó de revenderlo, así que los policías se fueron sin dudarlo ni un segundo. No era un criminal organizado, iba por ahí dejando pistas y cabos sueltos por todos lados, pero igual, en ese tiempo, la policía no estaba tan preparada con el tema de los asesinos seriales. De alguna manera se entiende, pero era demasiado obvio que algo sucedía con Gacy y la policía lo ignoraba por completo. Y solo fue hasta mitades de 1978 cuando las cosas comenzaron a salirse de sus manos. De tan seguido que mataba y enterraba cuerpos en el sótano, se fue quedando sin espacio. Pensó en dejar algunos cuerpos en el ático, pero al final no lo hizo por miedo a que los líquidos corporales se filtraran por el techo, así que optó por embolsarlos y lanzarlos desde el puente que estaba a 15 minutos de su casa. Se contabiliza que aproximadamente 5 víctimas fueron aventadas de esta forma, aunque pudieron haber sido más. Para el 28 de mayo de 1978, Gacy llevó a su casa a Jeffrey Ringgold, de 22 años de edad. Lo intentó apaciguar con cloroformo en repetidas ocasiones. Cuando su cuerpo cedió ante el cloroformo, no tardó mucho tiempo en recobrar la conciencia, pero sorpresa, sorpresa, que estaba esposado y amarrado a una tabla, en donde Gacy se divirtió por horas violándolo y torturándolo. Quedó inconsciente de nueva cuenta. Parecería que esta es la parte en donde lo tira al río, pero despertó a 15 minutos de la casa de su novia. Gacy se había tomado la molestia de dejarlo ir. En cuanto su novia lo vio, lo llevó a la policía, en donde contó toda la historia sobre Gacy y su cómplice. Aseguró que mientras Gacy se divertía con él, un tercero estaba también en la habitación, pero otra vez la policía dijo que no era posible y no procedió en la investigación. Al parecer era un tipo con mucha suerte, siempre estaba presente las condiciones correctas para que él escapara de la policía, además del poco interés de la policía por resolver los casos.
pero esto se le terminaría el 11 de diciembre del 78, cuando Robert Priest, de 15 años de edad, estaba trabajando en una farmacia. Estaba acomodando la mercancía cuando entró Gacy al local. Le echó una mirada y platicó con el dueño de la farmacia. Entre algunas pláticas, Gacy mencionó que en su compañía constantemente contrataban jóvenes y además les ofrecía uno de los salarios más altos de la comunidad. Se fue del lugar para pocas horas regresar a la farmacia y abordar al chico. Supuestamente estaba en busca de una agenda que había perdido. Aprovechó la oportunidad para ofrecerle un empleo, pero justo en ese momento su madre llegó por él a la tienda. El chico le pidió a la madre que lo esperara un poco, pues estaba en una plática por un nuevo trabajo. Caminó junto a Gacy a la parte trasera de la farmacia y esa sería la última vez que lo verían. Era obvio que aquel tipo regordete y misterioso estaba ligado a la desaparición del niño, así que la familia comenzó a investigar por todos lados. Tenían a un supuesto contratista gordito y es así que dieron con Gacy. De inmediato dieron aviso a las autoridades, que fueron a revisar al día siguiente. Lo citaron horas después directamente en la comisaría. Llegó demasiado tarde y con restos de lodo en toda su persona. Lo retuvieron durante varias horas, en donde exploraron sus antecedentes penales, las acusaciones que no procedieron por el abuso sexual, su pasado. Todo comenzaba a encajar. Tenían al hombre correcto, pero necesitaban encontrar pruebas que sustentaran todo el caso. Lo dejaron volver a su casa y lo mantuvieron en vigilancia constante. A todo lugar al que iba, lo seguían, en lo que se lograba proceder una orden de cateo para su casa. Esto continuó hasta el momento en el que tuvieron en la mano la orden de cateo y pudieron entrar al domicilio. De inmediato el olor a putrefacción les pegó en la nariz. Quisieron encontrarle lógica y dijeron que posiblemente se trataba de las tuberías. De inmediato encontraron con la tabla de castigo, restos de sangre y varios objetos personales de distintos jóvenes desaparecidos. Pero nada de esto funcionaba, pues solamente estaban investigando la desaparición del último chico, así que por el momento no podían hacer otra cosa que mantener vigilado a Gacy. Debido a esto, el payaso bonachón comenzó a comportarse de maneras muy extrañas, pues era obvio que la constante vigilancia de su casa lo ponía nervioso. Solo fue hasta el momento en el que uno de sus compañeros de la compañía dio alerta a la policía de la desaparición de otro de los jóvenes, incluyendo el caso de John Sick, el chico del automóvil. Fue como poco a poco más desapariciones se fueron sumando al caso de Gacy. Hasta este momento, la policía se dio cuenta que posiblemente era un caso mucho más grande de lo que ellos imaginaban. Comenzaron a interrogar a más empleados de Gacy y fue cuando descubrieron los extraños trabajos de excavación en el sótano. Además de descubrir cómo, antes de descubrir con tierra las excavaciones, colocaban grandes cantidades de cal, según, para mitigar el olor de las tuberías. Sin embargo, no tenían nada aún, no podían enjuiciarlo, solo les quedaba seguir vigilándolo. Harto, nervioso y desesperado por la situación, Gacy comenzó a descuidar su aspecto físico, comenzó a beber grandes cantidades de licor y sobre todo, en sus últimos intentos por tratar de desviar las miradas de la policía en él, el 20 de diciembre del 78 se presentó indignado a levantar una demanda por acoso policial, cosa que no procedió, pero nos damos una idea de qué tan desesperado se encontraba. Lo que nos lleva al día en el que tomó su coche y manejó en dirección a una oficina de abogados. Llegó con la foto de Robert y les dijo que el chico ya estaba muerto y lo había tirado a un río. Fue trasladado a la comisaría en donde soltaría la sopa. El 22 de diciembre del 78, Gacy confesó sus 33 asesinatos y, puesto a diversas pruebas psicológicas, intentó comportarse como demente para desestimar los casos por locura, pero no lo logró, pues era evidente que padecía de trastorno de personalidad múltiple y de principios de esquizofrenia. Nada lo iba a salvar en esta ocasión. Incluso sus ex empleados se presentaron a declarar en su contra, contando frente a todo el jurado los trabajos de excavación en la casa. Era inevitable escaparse de la policía en esta ocasión. Y para marzo de 1980 fue sentenciado a la pena de muerte. Fue trasladado a la correccional de Illinois, en donde pasaría 14 años en el corredor de la muerte. Sin embargo, durante este tiempo, Gacy demostró sus dotes de artista, produciendo y vendiendo varias pinturas sobre el payaso Pogo, que se vendieron a una muy buena cantidad. Finalmente, un empresario de Chicago compró un lote de 21 pinturas de Gacy y las destruyó frente a un tumulto enardecido. No quería enfrentarse a la pena de muerte,
y después de varias apelaciones para omitir la pena de muerte, Gacy fue ejecutado un 10 de mayo de 1994 a las 12:58 de la mañana. Y para finalizar con esta investigación, me gustaría despedirla con las últimas palabras de John Wayne Gacy antes de ser ejecutado. Cito: "Matarme no hará que regrese ninguna víctima. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros". Y con esta cita de John Wayne Gacy, me voy a despedir de todos ustedes esta semana, esperando que les haya gustado mucho este capítulo horripilante, porque pues John se convirtió en uno de los asesinos en serie más famosos de la historia y en uno de los más cínicos a mi parecer, como pudieron notarse en las últimas palabras que dijo en su muerte, siguió enalteciéndose por sus crímenes. Y esto ha sido todo por esta semana. Recuerden que aún no termina este podcast, así que quédense unos minutos más. También, si les gustó este contenido, vayan a ayudarme compartiéndolo con sus amigos, conocidos, familiares, para que este proyecto siga siendo eco y lleguemos más lejos. Por ahora no me queda más por decir, solo que yo fui Abel y les deseo que tengan horripilantes días y nos escuchamos el próximo Viernes de Misterio. Y pues ahí quedó el capítulo de esta semana. La historia de John Wayne Gacy es bastante interesante, e incluso si se quedaron picados con un poco de la trama, porque no metí algunos detalles extras sobre los asesinatos que hubo. Hay varios libros que hablan sobre John Wayne Gacy, documentales, entonces hay una amplia variedad de documentación en la que pueden ir ustedes a informarse más acerca del tema. Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente sección, que son los saludos de esta semana. Pero en esta ocasión solamente le vamos a mandar un saludote a nuestro carnal José Sánchez Vega. Ahí te mandamos un saludote, carnal, y espero que nos sigas escuchando. Y antes de continuar, me gustaría hacer una mención honorífica a las estadísticas que nos proporcionó este año Spotify. Y quiero agradecerles por todo su apoyo, por todos sus comentarios que nos estuvieron mandando. Y pues gracias, también me llevé una gran sorpresa al darnos cuenta que éramos el podcast número 48 de crimen más popular en México. Entonces está bastante, bastante chido, ni yo me lo esperaba. Pero pues vamos a tratar de seguir creciendo y pues se vienen bastantes cosas buenas. Pero vamos a continuar con el multiverso de esta semana, y en esta ocasión vamos a mencionar un podcast que se llama Ya se murió Benjamín. Es conducido por César y Guadalupe, y cabe decir que Guadalupe anteriormente nos comentaba mucho en nuestro podcast, entonces es una antigua amiga de este programa, entonces te mandamos un saludote y qué chido que ya tienes tu propio podcast. En su podcast han hablado de supersticiones, tienen un programa de dos partes de Richard Ramírez, un asesino muy icónico, y tienen un capítulo que hablan acerca del peso del alma, entonces está bastante interesante, entonces vayan a dárselo, denle una oportunidad y suscríbanse. Y por último, vámonos rápido con la recomendación misteriosa de esta semana, y les traigo una película que tiene como 3 años que salió en el 2017 y se llama El Rey de la Polka. Es de la plataforma Netflix y es de la directora Maya Forbes. En esta película sale nuestro queridísimo y gordito y bonachón, no como Gacy, y cómico Jack Black, en donde interpreta el papel de un artista de polka que se dedicaba a diferentes empleos para poder sobrevivir. Se ve enfrascado en una serie de fraudes en inversiones para poder sustentar su vida lujosa y para poder seguir pagándole a los músicos. Entonces está bastante chida la trama, vayan a verla. Yo creo que es una de las mejores actuaciones que he visto en Jack Black. Y eso que ya tiene bastante esta película, entonces sería muy muy chido que vayan a verla y que me den su opinión. Pero bueno, esto va a ser todo por esta semana, no me queda más por decir, solamente que nos escuchamos hasta la próxima semana.